¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. De manera respetuosa los y las saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Tengo el honor, el alto placer de poder platicar con una leona capitalina. Su profesión, enfermera. 3 matrimonios, 3 divorcios, actriz, reportera, conductora, políglota, productora, aunque sus mejores producciones, me queda muy claro, se llaman Mariana, Patricio y Jorge. La vida, vaya que la ha jugado rudo. Y ella, ¿saben qué hace? Le sonríe a la vida. ¿Y saben por qué? Porque es la dama del buen decir. Para mí es un altísimo honor recibir en este programa a mi amiga y maestra, Talina Fernández. Talina, ¿cómo estás? Gracias, mi vida. El honor es para mí haberte conocido tan jovencito y seguir de cerca tu carrera y ver que has permanecido siendo una persona decente, respetuosa, con la verdad en la boca. Hay muy pocos, Gustavo Adolfo. Hay muchas tentaciones en esta carrera. Entonces, yo soy la suertuda de ser tu amiga. Es un honor que estés aquí. Talina, gracias por tan hermosas palabras, no sé ni qué decirte. Pero empezamos. ¿Ya vas? Por el principio. Ciudad de México. Ciudad de México. 1941. No, están equivocadas las redes fulanas. Ajá. Yo nací el 2 de agosto de 1944. Ok. En el hospital inglés que estaba... Te están aumentando 3 años. Me echan 3 años. Si me quitara yo los años, me quitaría 10, Gustavo Adolfo. Claro, claro. No, 3. Yo nací en el 44, igual que Angélica María, okay, igual que Virginia Lemet, igual que Jurisa, Blanca Sánchez. Fuimos una cosecha buenísima, mi amor. Pura vieja fregona, ¿verdad? Nada más de esas hubo. Oye, en el hospital inglés. ¿Hija de quién eres, Talina Fernández? De Jorge Fernández Veroz. Fernández Veroz es compuesto. Y Catalina Vela Arcaraz. Ajá. Los dueños de Vela Gas. ¿Y tu papá se dedicaba, era empresario? Mi papá jugaba golf, mi amor. A él estudió en Estados Unidos. A él eso de trabajar no mucho le gustaba. Le gustaban las fiestas, el hoyo 19. Tenía una clase. El hoyo 19 es el restaurante donde los que donde acaban de jugar, el golf. Ahí se van a echar la copita. Y ahí me llevaba de chiquita a tirar los dados para jugar mentirosa. Okay. Mi papá era un buen vividor, elegante, bien vestido, con una clase impresionante. Un playboy. Si hubiera podido, bueno, sí tuvo no que otro romance con alguna muy reconocida de su época. Ajá. ¿Y tu mami? Ah, mi mami, una estudiosa del colegio alemán. Fíjate que hubo unos, ¿cómo se llama? Unos diplomas que mandó a México von Hindenburg, el último presidente de Alemania. Mandó 5 diplomas para los deportes. 3 de esos diplomas se fueron a casa de mi mamá. Mi mamá se aventaba de la quebrada, Gustavo Adolfo. Manejaba su propio avión. 35 metros de la quebrada se aventaba. No, de la mitad. Pues pero se trepaba 18. Por las rocas. Un día un galán llegó y le dijo... Oiga, ¿quieres salir conmigo? Le dijo, claro. Estaba en Caleta, ajá, en la playa. Le dijo, mi mamá, claro que sí. Si me acompañas ida y vuelta a La Roqueta, salgo contigo. Buenas tardes, señorita. Son varios kilómetros, ¿no? Mucho gusto. Son varios kilómetros. Es un canal en donde hay muchos animales. Donde si hay tiburones, es ahí. Bueno, mi mamá sí, para abrir boca y hacer hambre... se le echaba ida y vuelta. Mi mamá fue una mujer muy deportista y muy culta, mi amor. Gracias a mi abuelo, el papá de mi mamá, pues toda la descendencia hablamos alemán. Y eso es un gran privilegio. Es un gran privilegio que... ¿Y te comunicabas en alemán con tu familia? ¿Con tu mamá? Todavía, sí, con mi mamá y mis tíos y mis primos. Nos mandamos mensajes en WhatsApp, ya con un alemán bastante desmejorado por el paso de los años. Claro. Pero todavía nos secreteamos. Los de la familia Vela. Yo soy Fernández Veroz de mi papá, Vela por mi mamá. Okay. Todos los que venimos de la familia Vela nos secreteamos en alemán. Qué chulada. Oye, ¿y tus papás, tuviste hermanos? Yo soy hija única de mi mamá y mi papá. Pero mi mamá se volvió a casar con un señor Gabaldón y tuvo dos hijas que son mis hermanas de vientre. Nada de que medias hermanas. Si son hijas del mismo vientre, claro, son hijas, son hermanas, claro. Y mi papá se volvió a contraer náuseas y tuvo dos niños y una niña. ¿Y tu relación con ellos no es tan cercana? No. Mi relación con mi hermana Gabriela es muy buena, pero no es cercana. Y con mis hermanos, si no los vuelvo a ver de aquí a que me muera, me da igual. O sea, ¿te da igual o te caen mal y hay algún problema? No, ya no me importan. No hay nada peor que la ingratitud, Gustavo Adolfo. Todos vivieron conmigo. ¿Qué te hicieron? ¿Puedo saberlo? No, ¿quieres, no quieres decirlo? Pero qué ganas de darles de moquetes. Talina, tú una mujer que hablabas alemán, una mujer que te has bebido los libros, la literatura es lo tuyo, que has viajado... Como que no te veía yo siendo enfermera, mi amor. Pero cómo no. O sea, no tiene nada de malo. O sea, pero Talina Fernández era como para que hubiera sido otra cosa y no enfermera, ¿no? No, mi amor, yo quería apapachar a la gente. Mi medio no era ponerle bien la inyección. Yo hacía mis guardias en cardiología en el piso de hombres con una guitarra. Vestida de enfermera y entraba al cuarto y les cantaba Calixto el Nopalitos. ¿Esa cuál? ¿Cómo va esa? Dijo la muyendina que me daba mis besitos, pero tenía que cagar con Calixto el Nopalitos. Reflexionando dije que en ese nopalitos. Y dijo la muyendina, el papa de mis cuatitos. O sea, tú eras como una predecesora de Patch Adams. Así mismo, mis guardias en el piso de niños en cardiología los hacía con un cucurucho y le salía un tul al cucurucho. Y les decía yo a los niños que era la princesa Caramelo. ¡Qué bonito! Tú sabes que siempre he sido muy alegre, mi amor. ¿Cuántos años fuiste enfermera, Talina? No me recibí, mi amor. Me casé estando en tercero de enfermería, pero cuando estudias enfermería, aparte de estudiar, haces guardias. Tu servicio y ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. La noche, difícil, pesado, pero... magnífico, conocí grandes médicos y grandes enfermeras, si les puedo mandar besos de aquí. Hasta si quieres te canto el himno de la enfermera. ¿Te lo sabes? Pues cómo no, ya las enfermeras de ahora no se lo saben. A ver, cántamelo. No. Tantito. ¿Cómo serás? Tantito, Talina. Enfermera, mujer abnegada, flor lozana de amor maternal, tan, 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 que recibes con mano sagrada los estragos sangrientos del mal. ¡Bravo! Oye, ¿qué memoria tienes tan linda, Fernández? Pregúntame de lo que quieras. La memoria a largo plazo es una cosa que yo me sorprendo. La memoria de a qué vine a mi cuarto... De esa no me acuerdo, ¿ok? Oye, fíjate que... Déjame recordar a un amigo mutuo... Ya vas. ...que amamos muchísimo los dos... y que él no quería, por ejemplo, dejar de fumar... porque había que ir a un curso donde lo hipnotizaban... y decía, es que se me puede ir la memoria... y yo vivo loco de esto, de la memoria. Juan Calderón, el gallo Calderón... Mi Juan Amado también tenía una memoria bestial, tenía Juan, ¿no? Bestial. Y yo tengo una memoria bestial. Yo, por ejemplo, te puedo decir quiénes eran los asesores de Pedro el Grande. Bueno, ¿a quién le importa? No nos importa, pero ¿lo sabes? Shapiro y Menchikov. ¿Cómo se llamaba la segunda esposa de Pedro el Grande? Era Marta, pero le ponen Catalina I. Y así una cantidad de información desnecesaria que yo no sé dónde están tantas neuronas ociosas. Oye, ¿tú te llamas Catalina o llamo tal? Ay, Catalina María, mi mamá. Se encomendó a la Virgen del Sagrado Corazón. Entonces, gracias a Dios, no me lo puso en el acta de nacimiento. Pero me llamo Catalina María Fernández Veroz Vela. Pero en el acta, en la fe de bautizo es Catalina María del Sagrado Corazón. No, no, sí, de que las mamás hacían fregaderas, hacían fregaderas. Oye, ¿y en qué momento te vuelves Talina Fernández? Con esto venimos, ¿te parece? Porque estoy seguro que puede ser uno de los minutos que cambió el destino de la señora Talina Fernández. No le cambie, no sabe lo que nos espera. Yo estaba seguro que usted continuaba del otro lado de la televisión. El minuto que cambió mi destino, la señora Talina Fernández. Y nos quedamos que tú, que tienes muy buena memoria, a corto plazo, ¿en qué? En corto plazo, fatal. No, pero ¿en qué nos quedamos? A ver, ¿te acuerdas? Estábamos hablando de cuándo surgió Talina. Exactamente. Han de haber creído que era que me lancé de Bataclana. ¿Y no? No. Cuando yo nací en el hospital inglés, llevaron a mi primo Jorge Rasbetayev a verme. Y dijo, ¿cómo se llama la chulita? Y le dijeron, Catalina. Y dijo, ¿Cam? Y le costó trabajo y de repente dijo, Talina. Mi mamá dijo, se queda. Y ya entré al colegio alemán como Talina Fernández. Tengo premios que dicen Talina Fernández en 1950, mi amor. Qué chulada. Oye, Talina, y dime una cosa. Mientras eras enfermera, estabas estudiando enfermería y demás, ¿qué tan noviera, qué tan hombreriega fuiste, Talina Fernández? Hágame caso, señora. Vergüenza me da los que me faltaron. ¿Sí te fuiste muy hombreriega? Fui muy coqueta, fui muy noviera. En primero de kinder me tocó ir vestida de rosa, de flor rosa, sí, ¿no? Y el niño más bonito de la clase iba vestido de pasto. Lo vi y dije, ese es para mí, claro, la rosa y el pasto. Claro, claro. Los dos papás nos tomaron una foto agarrados de la mano y eso duró el noviazgo. Pero fue la primera vez que me enamoré. Debo de haber tenido 4 años. ¿Y después? Y después me fui como hilo de media, mi amor. ¿Como gorda en tobogán? Sí, como gorda en tobogán. Tuve un gran amor toda la primaria en el colegio alemán, otro gran amor en la secundaria y luego me fui a estudiar a Estados Unidos. ¿A qué parte? A un lugar que no lo van a encontrar en el mapa, se llama Nauvoo, Illinois. Un pueblo mormón con una escuela de monjas. Ahí conocí a Lolita Ayala y fuimos compañeras de dormitorio. Y nos hicimos amigas sempiternas, mi amor, para el resto de nuestra vida. Fueron compañeras de dormitorio Lolita Ayala. ¿Y tú qué edad tenías? 14. Estamos hablando de hace 58 años. ¿Sabes? Yo tengo 73, tú haz las sumas. Por ahí, algo así, 51. Si quieres, ponle menos. Y Lolita, después coinciden en la carrera de la comunicación. Después coincidimos. Okay. Cuando yo entro a Canal 8, que era Team, Lola estaba ahí. Televisión Independiente de México. Sí, y entonces se unen, se hace Televisa, el Canal 8 se va para Televisa, y ahí ya está Lola. Y ahí entro yo a noticieros, nada más que yo con Paco Ignacio Taibo y Lola con Jacob. Y La Dama del Buen Decir surge porque Paco Ignacio Taibo nos prohibía decir un anglicismo, decir algo en inglés, Nos prohibían hablarle de tú a la gente. Éramos respetuosos. Y ahí surgió La Dama del Buen Decir. Oye, y en noticias te desarrollaste que como yo me acuerdo de ti en un noticiero a la medianoche. Punto Final, mi amor. ¿Quién lo hacía? ¿Juan Ruiz? ¿Tú? No. ¿Rocha? Pepe Cárdenas. Saludos a Pepe. Yo. Pepe Cárdenas y yo. Y luego hacía En punto de las 11, y para acabalar el dinero para mantener a mis hijos, tenía una sección en punto 6:30. No hacía tacos de arroz con mole porque ya no me quedaba tiempo. Pero trabajaba como una bestia, mi amor, porque me pagaban por programa. Oye, ¿y fungiste como reportera también? Sí, cómo no. Y ¿no es una delicia como eso? Reportera, justo, nos lleva al minuto que cambió mi vida. ¿Por qué el trabajo como reportera, Talina Fernández, te lleva al minuto que cambió tu destino? Porque yo dejé noticieros como por ahí de 1976. Entré en 70. En 76 el señor Azcárraga me da a hacer un programa que ocupó el segundo lugar de todos los ratings, que se llamaba Caras y Gestos. Okay. ¿Y por qué El minuto que cambió mi vida? Bueno, salvo los 3 minutos que cambiaron mi vida cuando nacieron mis hijos, este minuto que cambió mi vida cambió la vida de todos. Gustavo Adolfo, yo era invitada a la gira de Luis Donaldo Colosio. Yo vivía... ¿Qué año fue eso? En Tijuana, es 94. ¿Dirigías un canal tú, sí, teníamos un canal de ventas? Que se llamaba CBC. Ok. De ventas por televisión. Así es. Diana Laura, en una comida con Virginia Lemet. Diana Laura Colosio. Colosio. La esposa de... Estando con Virginia Lemet, comiendo todas las viejas que comíamos siempre juntas. Virginia le dice, Talina está en Tijuana. Pásamela. Hablo con ella y me dice, mi vida, voy a Tijuana, te invito al resto de la gira. Vamos a ir a Mexicali... Vamos a ir a no sé dónde, a Río Verde, no sé dónde. Salí veloz a comprarme una maleta finísima, carísima, elegantísima, que me tardé como 6 años en pagar para verme bien. Súper chic. Súper chic. Y entonces me mandan el gafete, que por cierto hoy lo busqué por todos lados, que decía Colosio. Y salgo de Televisa a Tijuana, rumbo a Lomas Taurinas. Y me encuentro al señor Guash, que dirigía el canal, José y a Luis otras Guash. Personas, José Luis Guash. Y me dice, ¿a dónde vas con tanta prisa? Le digo, a Lomas Taurinas. ¡Ay, qué flojera! El mugrero. No, hombre, mejor ven la noche a la cena al Gran Hotel. Digo, no, yo tengo que ir a Lomas Taurinas. Gafete puesto, maleta lista, y nos vamos a Lomas Taurinas. Louis Vuitton la maleta, seguramente. ¿Cómo adivinaste? Bueno, supongo. Ah, bueno. O sea que nunca me he podido comprar una, por eso. Bueno, yo te doy una. Gracias, mi amor. Me voy a Lomas Taurinas. Tenía yo un chofer que se llamaba don José, y era una hondonada. Como montaña por los 4 lados. Ya hasta abajo, Lomas Taurinas, y un gentío. No había manera de acercarte a Luis Donaldo. No había. Por eso es tan sorprendente que haya llegado este cuate que le dio un balazo. Bueno, llegamos ahí. Ahí te voy de chimiscolera. Él estaba en un templete y yo le gritaba, esos son hombres, puras estupideces. Y termina su discurso. Y un poco antes de terminar viene alguien que venía con él en la comitiva y me dice, señora, vámonos yendo al camión porque va a estar muy difícil salir. Y me voy rumbo al camión y empieza aquella música estridente de La Culebra, horrenda. me subo al camión, me siento, un chorro de periodistas. Ya no me voy con el chofer. Y de repente alguien entra al camión y se avienta al suelo gritando, le dieron a Colosio, le dieron a Colosio. Y los periodistas empiezan a decir, dale, 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 al chofer. Y salimos y seguimos a una patrulla. Y llegamos a la Procuraduría. En ese momento le hablo al licenciado Zabludowski. Le digo, licenciado, estoy en el camión. Le acaban de dar a Luis Donaldo, no sabemos. Y nos dirigimos hacia el Hospital General. Llegamos a la Procu, bajaron este tipo de palomita y vámonos al hospital. Tenía una gran escalinata. Luis Donaldo había llegado en un avión pequeñito y Diana Laura llegaba después en otro avión pequeñito. Y coincido en la escalinata con Diana Laura. Y un señor Gamboa que iba con ella me hace... Que no le dijeras nada. Y ella Diana no sabía. Laura me dice, le dieron con un palo en la cabeza. Y yo enmudecí. Iba Norma Meraz, también reportera, y entramos al hospital. Y empiezan a sacar a la gente, empujones. Y todo lo que se vive es jadeos por todos lados. Una ansiedad, una angustia. Y oigo que dicen, sangre RH negativa. Yo, y vienen 12 atrás y me cargan y me bajan a un sótano. En ese sótano, con una jerga con cloro, me limpian el brazo y me sacan medio litro de sangre. Pero, ¿y por qué no tenían ni siquiera alcohol o qué? Todo era... Era irreal. Todo era irreal. La jerga con cloro me despintó toda la blusa. La blusa la guardé años con las manchas blancas del cloro. Pero, ¿para qué? Entonces, acabo de dar sangre y ya nadie me pela. Ya no me necesitan. Entonces subo por una escalerita y llego a una puerta como de mica. Y hay un cuate parado así. Le digo, papacito, déjame entrar. No, no sube la cabeza. Le digo, mi vida, venía yo con la señora Diana Laura. No me pela. Le digo, mi amor, mira, acabo de dar sangre. El tremendo moretón. Y en ese momento la duda y me meto. Y me meto a un pasillo. Había esta puerta, un pasillo y las puertas del quirófano. Y entonces volteo a buscar a Diana Laura y está con el obispo Berlier. Diana Laura sola con el obispo de Tijuana, Berlier. Ajá. Y me voy con ellos y están rezando. Y yo me adhiero al rezo. Licenciado, estoy adentro de los quirófanos, porque ahí... Y te enlazas con Zabludowski. Me surge mis orígenes. Yo era reportera y soy la única que está allá adentro. A nadie dejaron entrar. Entonces, Diana Laura, la abrazo, no media palabra, es rezo y rezo y rezo, y de repente entra una doctora que había yo conocido en la clínica Scripps de La Joya, que operó dos veces a la madre Teresa de Calcuta. Okay. La operó del corazón y es la doctora Ubanel. Y de repente oigo el helicóptero y la veo entrar. Y digo, achis, esto está grave. Si trajeron desde La Joya a la doctora Ubanel, está grave el señor. Salen los asistentes de Luis Donaldo, recuerdo a Liébano Sáenz, y se llevan a Diana Laura por la segunda puerta. Y me quedo con el obispo Berlier. ay, qué trastorno, quién sabe qué. Y de repente una puertita enfrente de mí se abre y sale una enfermera con un desfibrilador. Esos aparatos que te ponen en el corazón para revivirte. Y le digo, mi vida ya se va. Sí, ya acabé. Y se va con su carrito con el desfibrilador y pienso, ya lo desfibrilaron. Lo que no sabía yo es que seguía vivo. Y entonces, por esa misma puerta, sale la doctora Ubanel y llama al obispo con el que había estado platicando. Y entonces el obispo se dirige a esa puerta, entra por la puerta y la doctora Ubanel está de espaldas a mí. Y yo desde afuera le hago al obispo. ¿Qué pasó? Y me hace así. En ese momento, suelto la noticia. Oficialmente que ha muerto el licenciado Colosio. Murió el licenciado Colosio. Pero es extraoficial, licenciado. No, no, no. Estamos fuera del pasillo, no ha habido un comunicado oficial, pero un médico que salió de prisa me dijo que se había ido. Y vienen unos tipo guaruras y me dicen, ¿qué dice Liébano Sáenz? Que usted no puede dar información extraoficial. Dije, no, pues ya me van a dar Tehuacán por las narices. Repito, licenciado, con profundo pesar, el licenciado Colosio está muerto. Candidato del PRI a la presidencia de la República. Así es, mi amor. Muerto. Ya pasó todo el gelengue y ya puedo entrar a una oficina donde está Diana Laura con un té, tomando té. Y le digo, mamita, ¿quieres que nos vayamos a mi casa? Y le pregunta a un general, general, ¿cómo está el hotel? Y el general le dice, llenísimo, prepare todo para irnos a casa de la señora Talina. Y nos vamos a playas de Tijuana, junto al mar. Diana Laura y tú. Diana Laura y yo. Llega Norma Meraz, llega Gamboa y llegan unos compadres de Diana Laura, de apellido Kiriakides, que estaban de compras en Tucson y los habían traído de emergencia en un avión. No traían ropa, venían en shorts y hacía un frío. Entonces, repartir ropa para que se taparan. Subí a Diana Laura a mi recámara, le puse mis pantuflas y le pregunté, ¿quieres ver cómo se está viendo esto en los medios? Sí. Y le prendo la televisión. Me salí, se cambió, se puso de negro y bajó. Y teníamos que esperar 3 horas y media a que llegara un avión grande donde cupiera el ataúd desde México. Entonces teníamos que estar ahí 3 horas y media. ¿Cómo estaba Diana Laura? Deshecha. Diana Laura decía, más no lo pude haber amado. Es la frase que recordaré toda mi vida. Ya vestida de negro como una señora, no gimoteaba. A las 3:30 de la mañana... le avisaron que ya estaba el avión grande en el aeropuerto con el ataúd y Diana Laura con sus compadres, los Kiriakides, Norma Meraz, el cuate Gamboa, se regresaron a México. ¿Y tú? Me dijeron, vente con nosotros. Les dije, no, no, porque yo no soy la protagonista de esto. Yo me quedo aquí. Me metí a mi cama, Gustavo Adolfo, con un edredón muertita de frío. Y en la mañana me hablaron y me dijeron, no vengas al canal. Pero yo quería ir a donde estaba la vida. Quería ir a ver a mis compañeros. Quería ir a ver a todo el mundo, rodearme de gente. El dolor era lo más profundo. Ese minuto no cambió mi destino, cambió el destino de México. Totalmente. Totalmente. Total y absolutamente. Déjame hacer una pausa, Talina Fernández. Yo te quiero, si me lo permites, estamos hablando de vida, estamos hablando de muerte. Cuando muere Mariana, tu hija, Grupo Imagen estaba a una cuadra, llegué yo y vi a Coco salir. Corriendo. Corriendo como un loco. Pensé Coco que lo, corrió como loco. Pensé que lo iban a atropellar, lo quise detener, Coco no me escuchaba. Una amiga se lo topó y se enfrenó y lo subió al coche. La esposa de mi ginecólogo. Y cuando Coco te vi, corría. Y cuando te vi a ti en la noche, nunca había visto tanto dolor y tanta tristeza en un rostro. Con esto regreso, Talina Fernández. Dormir en un mal colchón puede... ¿Qué ciudad en la que estamos viviendo? Iba Mariana a un parque de diversiones con sus hijos. Iba a Six Flags, llevaba a Paula y a María. Y 6 amiguitas de María. Y en Prado Sur se atora el tráfico. Y entonces su marido va manejando y Mariana ve venir a un tipo con una pistola aquí. O a unos tipos. Entonces Mariana se baja corriendo con un policía de un edificio a decirle, nos van a asaltar. Y ella pensando en los balazos con los niños. Regresa corriendo al coche y le dice a Pirru, me voy a desmayar. Y cayó muerta. La llevaron, Pirru la llevó a un consultorio que está allí para niños. Yo llegué corriendo y decía, ¿dónde está mi hija? Y mi hija estaba en el suelo. No la habían levantado porque necesitaban que llegara el MP o no sé quién. No la veía. Ahí estaba. Perdóname, mi vida. Entrar a las horas del dolor nunca se quita. Y mi Mariana seguro nos está viendo y te manda un beso. Estoy seguro, Talina. Ojalá. Estoy seguro que nos está viendo. Yo eso quiero creer, pero a veces soy muy descreída y digo, no, aquí se acaba todo. Pum, te mueres y ya, negros. Y a veces digo, no, ¿y qué tal? Sí. Sobre todo cuando he llegado a hablar con Concheta Bertoldi, aquella mujer que es medium. Ahorita hablamos de eso, pero déjame, si me lo permites, Talina, ese velorio en tu casa, cuando llego y me dices, ven Gustavo Adolfo, y me llevas donde estaba el ataúd de Mariana, dice, mira mi niña Vela, qué hermosa. Y yo decía, Talina, no, Vela, y hazla reír como acostumbras, cuéntale un chisme. De los que tú le contabas cuando venías a mi casa, ¿te acuerdas? Y caían tus lágrimas sobre el vidrio y estaba Mariana ahí. Bella. Bellísima. Bella, joven. Y con 3 hijos chiquitos. Son chingaderas, ¿no, Talina? ¿Se puede decir eso en la televisión ya? Sí, tú puedes decir lo que tú quieras. Son hijeces de la chingada, mi amor. No hay cómo recuperarse. Mi niña la necesitaban 3 niños. A mí lo que me sacó adelante fue María, porque María no era hija de Pirru, sino del sujeto ese que se llama Ariel Gómez Padilla. López. Y yo pensé, esa niña me necesita. No se puede ir con su padre. Y de hecho la adopté, y tú lo sabes, con todas las de la ley. Bueno, ¿de qué más quieres hablar? Y cada día ha sido más doloroso, ¿no, Talina? Cada día la has extrañado más. Cuando sé que sus hijos tienen problemas, cuando estoy sola, puedo oír su voz diciéndome, ma. Entraba en las mañanas, vivíamos casa con casa. Ma. Qué bonita casa se hizo la Mariana, ¿eh? Sí, qué bonita casa se hizo mi gorda, con su puritito trabajo, mi amor. Yo sé. Con la pícara soñadora. Y ella se subía y la pintaba. Así era una loca. Pues no sé de quién lo haya heredado, la verdad, me confundes. lo hemos platicado en muchos momentos. Hemos platicado de Concheta Bertoldi, una mujer de New Jersey, que es una medium. ¿La conociste a través del programa de Cristina? ¿Estoy en lo correcto? ¿No? Del programa de nuestra casa. Ok. ¿Y a través de ella has estado en contacto con tu hija? ¿Sí o no? Sí. Regreso con esto. Ella es Talina Fernández, El minuto que cambió mi destino. Talina Fernández, nos enseñan, uno nace, crece, se reproduce y se muere y se acabó el asunto. Pero antes tienes novios. Ah, sí, por supuesto. Y tú has tenido muchos novios. Tuve muchos novios. Hasta... ¿El último que tuviste? No, ese es silencio. ¿Es en serio? ¿Era un novio secreto, un amor secreto? Papito es un hombre casado, no lo podemos sacar a orear. ¿Y fue reciente? Moro, lleno de pelos. ¿Fue reciente eso? No, mi vida hace 25 años. ¿Y ese fue tu último novio? Mi último novio, luego me recasé con Alejandro Carrillo. Ajá. Y ya no volví. Que se portó mal, ¿no? No vamos a hablar de él, por favor. Ok, pero ya ni me acuerdo. A ver, nomás dime una cosa, o sea, tú y yo un día me dijiste por qué te divorciaste y desde entonces ese señor murió para mí. No quiero decir nada. Puedo decirlo, porque es francamente feo. Te iba a contar de Concheta. Concheta, que es una medium norteamericana. Es una gringa, arreglada, bien vestida, con mucho dinero, de su marido, vive en New Jersey como una reina. Y dice que cuando era chiquita veía gentes alrededor de su cama y que entonces cuando tenía como 16 años le dijo a su abuela que tenía el mismo don. Ya no los quiero ver. Y la abuela le dijo, pues diles que se vayan, y se van a ir. Les dijo, váyanse, y no volvieron. Cuando tenía como 19 años, fue con la abuela y le dijo, siento que tengo el compromiso de llamarlos para que ayuden a toda la gente que sufre. Llámalos, pero esta vez si los llamas, se quedan. Muere Mariana. Y me empieza a hablar la gente, a decir, su hija se me apareció, su hija me escribió una carta. La gente ociosa, que yo creo que es de buena voluntad, pero que nomás están lastima y lastima. Y le digo a Coco, estábamos comiendo. Le digo, Coquito, si Mariana se comunicara conmigo, sería a través de Concheta Bertoldi. Se desaparece Coco, pienso que fue al baño, y regresa con un teléfono en la mano y me dice, Concheta Bertoldi. ¿Hello? Y me dice, Talina, sé lo que te pasó. Mariana está bien, está del otro lado. Todo el tiempo me platica. Para no hacerte el cuento largo, me hago íntima amiga de Concheta. Yo no le hablo para preguntarle. Lo que no debo de saber, no debo de preguntar. Noches anteriores, tengo un gran árbol en el jardín y no me dejaba dormir el piar de un pájaro. Salí a mi terraza, un gran árbol, y como loquita le pregunté, mi vida, ¿eres tú? Mamita, dime. Pi, 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 pi. No veía yo el pájaro, oía el piar del pájaro, perdón. Entonces, ese día, le digo, Concheta, ¿ahí está Mariana? Sí. Pregúntale que me diga para que yo crea que es ella. Y voltea Concheta en inglés y me dice, mi vida, dice Mariana que si no te bastó con el canto del pájaro. Y nadie lo sabía eso. ¿Quién lo iba a saber? Yo en mi terraza solita, oyendo a un pájaro cantar a medianoche. Talina, obviamente es una misión imposible eso, y que a todos nos gustaría pues, volver a ver al ser que perdimos, claro, que se nos adelantó, lo que nos faltó decirle. Tú no sabes si a través de esta señora tú pudieses ver a Mariana, tu hija. Verla no. No, ella me diría cosas que dice Mariana. No, mi amor, verla, mira, a veces pienso que todo se acaba aquí, nos vamos a negros, y otras veces pienso que voy a volar con los angelitos y voy a abrazar a mi hija, a mi papá, a mi mamá. Cuando hablo con Concheta tengo la certeza de que hay un más allá. Y me dura algunos días. Y luego, claro, entra la mente analítica, ¿no? De decir, no inventes, esto no puede ser, aquí se acaba todo. ¿Cómo están tus nietos? Con esto venimos, ¿te parece? Están bien, mi amor. Y quiero saber... ¿Perdón? Hay algo que me ocupa. ¿Qué, mi vida? ¿Cómo estás tú de salud? Con esto vengo, Talina Fernández. Talina, yo sé que tus nietos están bien, porque vivieron muy bien con Ana Bárbara, cuando Ana Bárbara estuvo casada con Pirru. Dios me la bendiga cada segundo de su vida. Es un ser humano de lujo, Ana Bárbara. Te quiero, mi amor. Cuidadosa, los llevaba cariñosa. Al dentista, los llevaba al karate, los llevaba al pendiente todo el tiempo de ellos. José Emilio tenía 8 meses, mi amor. No, que Dios la bendiga siempre y a su mami. Besos. Qué bonito que hables así de la gente. Porque... Ay, mi amor, para hablar mal de la gente me da mucha flojera. No me acuerdo de los adjetivos. Te lo sabes perfectamente. Sí. Oye, ¿has bajado cuántos kilos, Talina? 33 kilos. ¿Por qué? ¿Te enseño el palmito pinturero? Estoy hecho una flaca. No. Mira, Lila, tú no me conocías así de flaca, mira los pantalones. Bueno, las patas las tengo como de que estoy parada en un pollo. Sí, 33 kilos. ¿Por qué, Talina? No te asustes. Tengo diabetes hace 3 años y hay un medicamento que te dan cuando tienes diabetes que dicen que te baja de peso. Yo empecé por comer muy poquito y como muy requete poquito. Si hay taquitos dorados, me como uno. No como sopa. Me como una rebanada de jitomate. No tengo hambre, mi amor. ¿Pero no tienes hambre por el medicamento o por depresión o por qué? Ni más que voy a estar deprimida. No tengo permiso. Tengo hijos. Yo fui una mamá alegre. Dicharachera. Pato, mi hijo, dice que soy la más metiche de todas las mamás que conoce. Y sí puede ser. Sí puede ser. Sí, ¿no? Pues es por lo del periodismo. Okay. Quiero averiguarlo todo. Me quitaron un tumor que se llamaba meningioma, como una bola de ping-pong. Y... ¡Ah! Un día me quedé sin hablar en una tienda. Quise decir... No pude hablar. Creí que era por el tumor. Me fui al hospital inglés. Me revisó el neurólogo, el neurocirujano, y me dijo, no es de la cabeza. Chécate el corazón. Te quiero decir lo que ha avanzado la ciencia. No fue una de esas cosas que se llaman TENS para los que se infartan. No, no. Entraron al corazón y me pusieron 2 parches. Se llama Amplatzer Occluder. La debe de haber inventado algún alemán ocioso. Pero me operan del corazón un domingo, Gustavo Adolfo. Y gracias a este doctor y a la ciencia, el jueves estaba en mi programa de radio. Pues porque eres una terca. Soy una bestia, mi amor. Sí. En mis antecesores hay un vasco por ahí que debe de haber sido una bestia. Si no soy pelotarina más porque... trabajar. ¿Eh? No debiste haber ido a trabajar. Me moría de ganas por enseñar lo que me habían hecho porque lo tenía en un videotape. Ajá. Según informes médicos que tengo yo, ese corazón aguanta... Otros 72 años, así que... Mira lo que... espérate, escúchame, por favor. A ver, dime. Así que te voy a encargar otros 72 años. Bueno. Que nos dures, por favor. Pero que nos dures con esa alegría, que nos dures con esa memoria, que nos dures con esa chispa y sobre todo con ese corazón. Gracias, mi amor, por estar aquí. A ti, papito. ¿Me puedo levantar a besarte o estropeo la toma? No, no, no. Tú puedes hacer lo que sea a ti. Que te dé la gana, porque es tu programa. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 p.m. Participa en Imagen Televisión.